mi parque, tu casa. Qué rico que estén conectados con nosotros iniciando esta semana cargada de bastante energía y, por supuesto, de herramientas para que usted día a día siga construyendo esos hábitos saludables. Eso es lo que queremos aquí en mi parque, tu casa. Señorita, ¿cómo estás? Hermosa como siempre. Gracias, Manu. Tú también. Feliz de comenzar esta nueva semana. Se acabó este mes, comenzamos otro. Qué bueno hacer ese análisis, mirar a ver de pronto qué nos quedó faltando y empezarlo este nuevo mes. Como dices tú, poco a poco, pero la idea es iniciar. Así es, muchas veces en enero lo que hacemos es, bueno, ese es el listado de metas que voy a hacer para todo el año. Hágalas pasito a pasito, como digo yo. Entonces, ¿qué tal si en este corte de semestre lo que hacemos es evaluar y pensar y planear lo que queremos para esos próximos meses? Lo invitamos a que haga eso. Así es, empezamos entonces nuestro programa compartiéndole los temas que tenemos el día de hoy para todos ustedes, que nos van a regalar herramientas, como decía Manuela, para empezar con ese estilo de vida saludable. Y vamos a tener un tema que me encanta, porque normalmente pensamos, cuando hablamos de entrenamiento, pues que es solamente lo físico. Pero no, hoy vamos a hablar de entrenamiento físico y mental. Así es, vamos a conocer cinco pilares que serán esas rutas para que usted inicie también en ese tema de la vida saludable, el hábito saludable, porque muchas veces decimos, ok, sí, quiero empezar, pero eso por dónde se coge. Bueno, ahorita le vamos a explicar sobre ese tema. También vamos a tener a una fisioterapeuta que nos va a estar hablando de esas pausas activas en el teletrabajo. Hay muchas personas que ya retornaron a sus trabajos, pero hay otras que pues les funcionó estar en casa, pero lo que hacemos es que no le dedicamos el tiempo suficiente a separar trabajo, casa, descanso, y tenemos que evitar algunas lesiones. Vamos a hablar precisamente también de ese tema. Además, una neuropsicopedagoga muy bien nos va a compartir también cómo podemos comenzar a tener hábitos. Así es. Muchas veces se nos dificulta, solamente, como decía Manu, pues empezamos el año escribiendo, pero en el momento de actuar y de comenzar con estos nuevos hábitos, pues a muchos nos cuesta. Muy bien, todo esto lo vamos a tener hoy en mi parque, tu casa, pero también los queremos invitar a que ustedes se conecten con esa frase del día. Les cuento que Camilo, una de las personas que trabaja en el equipo de mi parque, tu casa, salió con una cámara acá de Telemedellín a decirle a las personas, venga, regálenos esa frase, y eso es la del día de hoy. Mantener el cuerpo con buena salud es un deber. De lo contrario, no seremos capaces de mantener nuestro cuerpo y mente fuertes y claros. Perfecto para ese primer tema que tenemos, ¿no? Sí. Esa frase. Conecta. Conecta completamente. Y ya tenemos aquí en el set de Mi Parque, Tu Casa, nuestra primera invitada. Ella es Mónica Moscoso, entrenadora de vida y speaker. Mónica, bienvenida y qué gusto tenerte acá. Yo te sigo hace rato, pero nunca había tenido el placer de conocerte. Ay, qué bueno, qué rico estar aquí compartiendo, conociéndonos, sintonizando. Y bueno, compartiendo todas esas cosas que a uno le han funcionado y que qué rico que todos elevemos nuestra vibración, creemos mejor realidades, y aquí estamos para conversar para eso. Eso me gusta, ahorita lo decía Luisa, y es el tema de cuando hablamos de entrenar, entonces nos imaginamos una persona haciendo ejercicio, levantando la pesa, pero ¿se entrena solamente la parte física? ¿También se entrena la parte mental? ¿Desde dónde se inicia? ¿Desde la física, la mental? ¿Cuál es el camino que se debe como empezar desde ese punto? Y lo dijiste ahorita, ¿qué le ha servido a uno en la vida para llegar a ese punto y poder decir, me ha funcionado? Hablar desde la experiencia creo que es lo más importante, y por eso estoy absolutamente convencida que todos tenemos que empezar nuestro entrenamiento en la mente. Hay un músculo que ninguno fortalece, le pone cuidado, y es que todos tenemos que entrenar un músculo que no es tan importante como el bíceps o el femoral, sino la atención. Es realmente empezar a tener una vida enfocada en el presente, en disfrutar esto que estamos viviendo. La mayoría de las personas, el 95% se dicen estadísticas, que la persona vive en el pasado o en el futuro, viajando en el tiempo, ya sea en las tristezas que les pasó o en la ansiedad de lo que va a llegar, y no vivimos en el presente. Entonces, lo primero para tener una vida saludable, una vida sensata, una vida consciente, es empezar a estar
en el presente. Y como todos vivimos viajando y deambulando en el pasado, lo primero que tenemos que entrenar es eso, es la atención. Porque cuando empezamos a hablar de entrenar la mente es una de las cosas más difíciles que se han explicado en la historia. Incluso apenas ahora se están dando algunos significados de ella. Entonces, decir que entrenar la mente es algo que para las personas se vuelve cómo se entrena la mente, pero no. Bueno, entonces empecemos por algo. Empecemos por entrenar la atención. Ese presente que tenemos ahora, en tener la mente aquí, ahora, no viajando acá, no viajando allá. Si nos ponemos a hablar, por lo general cerramos los ojos y decimos, sí, yo voy a entrenar la mente. Por eso la mayoría de las personas dicen, no, es que eso no es para mí, yo no soy capaz. No, es que todos tenemos que empezar por ahí, por tener una mente calmada, una mente en paz, una mente consciente, una mente presente y una mente absolutamente efectiva, dándole productividad y una creación de esos sueños que tenemos a esa vida que queremos. Entonces, yo que estuve en el mundo del físico, entendí que tú no puedes lograr un cuerpo o no puedes lograr unos objetivos o no puedes lograr un montón de cosas que posiblemente te quieres plantear en tu cuerpo si no tienes tu mente organizada. Ahí es donde empezamos. Y creo que nuestra sociedad o nuestro mundo o nuestros países se han enfocado más en la parte afuera y está llegando ahora mucha información que nos están diciendo que primero tenemos que trabajar esa parte adentro. Y la parte adentro realmente se da es en la mente. Nada más la semana pasada tuvimos una invitada que nos invitaba, una médica, nos decía volver al centro. Al centro, volver al origen. Así es. Y conectando con eso, con lo que nos estabas compartiendo, Mónica, yo quisiera preguntarte, porque es que, bueno, ¿de qué se trata entonces entrenar la mente, lo físico? Porque tú siempre has tenido como ese hábito ya en tu vida, pero ¿en qué momento empiezas a hacerlo consciente? Para que invitemos también a todos esos televidentes de que, bueno, uno empieza, sí, porque los resultados, lo físico, una nota, además que uno en verdad, de verdad se empieza a sentir muy bien físicamente, pero entonces, ¿cómo también entrenar esa parte mental? ¿Cómo comenzamos? Voy a hablar en mi caso y es que yo siempre he sido una persona que me ha dado esos tiempos y ese regalito de amor propio para mí y digamos de tener esa disciplina. Y empecé a estar coja y a tener un montón de situaciones. A entender que mi cuerpo posiblemente mentalmente no le estaba dando esos mensajes tan saludables, tan positivos, tan conscientes, tan verdaderos que hicieron que me enfermara. Y cuando mi mente empezó a estar absolutamente dispersa, cuando yo hablaba, cuando hablaba con alguien y él respondía a otra cosa, cuando me ponía a cerrar los ojos y sentía que tenía 150 pendientes, cuando llegaba a la casa y me acostaba con la mente pensando que tenía que hacer otras 150 cosas, empecé a entender que estaba en todas partes menos aquí. Y llevo 3 años en un entrenamiento mental bien lindo que me ha llevado a encontrar a profundizar mi mente. Creo que a la mayoría de las personas les da mucho miedo interiorizar. ¡Ay, no! Porque nos vamos a encontrar con cosas que sabemos que no están bien. Nuestras iras, nuestros mal genios, miedos, nuestras inseguridades, nuestros miedos, pero eso es lo más lindo. Eso es también el camino, lo que cada uno de nosotros vino a encontrar acá. Si lo empezamos a echar, pues ¿cuándo nos vamos a realmente conocer? Este viaje y este camino es para conocer. Y realmente hay que ir al origen. ¿Dónde está nuestra información? En la mente. Entonces, primero hay que entrenar, y por eso yo digo que es un entrenamiento, porque yo entendí, Mónica Moscoso, en su camino de la vida, que la repetición es lo que hace al maestro, es lo que te hace en la perfección. Ustedes hacen esto y todos los días lo hacen y se perfeccionan. Sí. Si aquí viene una niña que nunca lo ha hecho, vas posiblemente a ser torpe, así somos todos, pero cuando empezamos a darnos ese paso, ese cariñito de cerrar los ojos 3 minuticos al día cuando nos levantemos para simplemente sintonizarnos a eso que los seres humanos en la verdad somos, paz, amor,
calma, gozo. Somos Dios y Dios está en nosotros y eso es lo que somos cuando cerramos nuestra mente. Nos da mucho miedo ir allá porque cuando cerramos la mente y no la hemos entrenado, ella nos maneja a nosotros. Ella es la que se acostumbró a un cierto tipo de actividades. Entonces hay gente que dice, Moni, es que yo no puedo. Pues claro, si llevas 40 años, 20, 30 haciendo lo mismo, tienes que obligarte a entrenarte, a empezar a cambiar eso. Por eso se dice, deshazte de lo que aprendiste, de todo, para que realmente encuentres tu verdadera identidad, tu verdad, lo que eres. Cuando yo empecé a amarme, a entrar en mi mente, empezaron a pasarme unas cosas bien extrañas, de pronto para mucha gente, pero para mí no, porque yo me empecé a amar y era... Mónica empezó a no preocuparse tanto por cómo, por hacerse cosas en el pelo, empecé a dejarme lo natural, empecé a estar en tenis, empecé a estar como realmente a mí me gustaba estar. Y de pronto yo no me había dado esa oportunidad de conocer a esa Mónica y después dije, esta sí soy yo. Y he estado haciendo eso, un viaje hacia mí, y es, bájele el tono a esa mente que te tiene hablando todo el día, que es esa programada. ¿Y cómo es? Simplemente empiece a mirar, no es sino eso, mírela. Y empieza a decirle, ay, no, no estamos hablando hoy de comida, o no estamos en la conversación con la amiga, cálmate. Pero es todos los días. Es el entrenamiento. Es el entrenamiento. Mónica, atrapo eso que dices ahí, y cuando decías, cuando me di la oportunidad de empezar a redescubrirme, a entender que esa era la Mónica que yo quiero, también empieza... Siento yo que energéticamente al llegar personas, oportunidades, situaciones que te ayudan a seguir ese camino y a seguir cultivando esa Mónica. Quiero que pequeñito nos digas, cortico, esos 5 pilares que empieza esta ruta y que nos permite de alguna forma empezar por algo. El consejo principal es, el entrenamiento mental es básico, es una prioridad en nuestra vida, es el verdadero camino, es entrenarnos para lo que queremos conseguir, porque mano, cuando uno empieza a entrenarse, empieza a crear esa realidad y todo se transforma, lo que dices tú, todo llega. ¿Cuáles son esos pilares importantes? Desde que nos levantemos, tengamos una mente agradecida, que en este presente tengamos gratitud, gratitud por lo que veamos en nuestro alrededor. Ahí es donde empezamos. Cuando empezamos a agradecer, empezamos a valorar y empezamos a dar esos pasos siguientes para eso que seguimos. Si no valoramos dónde estamos, ¿cómo vamos a seguir avanzando hacia arriba o hacia adelante? No podemos. Ordenar es muy importante desde que nos levantemos. Tú pusiste en estos días algo, Manu, que me encantó, y es ordenar la cama. Para mí eso es una prioridad. Yo me levanto a las 4 de la mañana y una de las cosas que hago es, yo me baño con agua fría y lo primero que hago es ordenar mi mente, como en la cama. Ese es el lugar donde yo me levanto y a donde llego luego. Que la excelencia esté en mi mente desde primera hora del día. Entonces, el orden, la mente se empieza a guiar por lo que yo le empiezo a decir y lo que empiezo a hacer. Entonces agradezco, después organizo, después entreno mi mente. ¿Cómo entreno mi mente? La respiro. El ejercicio más importante para empezar a meditar o para empezar a entrenar o para empezar a calmarnos es a través de la respiración. La única actividad que siempre nos dice que está en el momento presente es la respiración. Entonces cierra los ojos y respira 3 veces. Si a ti te da rabia, si te molesta algo, si te da miedo, cierre los ojitos y conéctese a la respiración 3 veces y te vas a dar cuenta lo que eso te calma y lo que eso te trae al momento presente. Y el momento presente siempre te va a decir, esto también pasará, todo está bien, estás seguro en mí. Entonces es muy importante ese entrenamiento, ese es el que diario tenemos que hacer, porque ese es el único que nos lleva al momento presente y en la presencia todo está perfecto. Entonces ese es el entrenamiento, 3 minuticos diarios a respirar. Ese es el entrenamiento. Y nos faltan 2, planear sí, y aprender algo nuevo está la planeación, cada día. Que es muy importante, si yo quiero ser efectiva, eficiente,
con mi tiempo y con mi presente, yo al principio del día miro mi día, planeo y estoy segura y les puedo asegurar que si a ti se te presenta algo extra que sabes que te va a dañar tu planeación, tú te vas a enrutar y te vas a enfocar. Entonces es muy importante que esa mente planee y que le empecemos a dar plasticidad. Nos enseñaron siempre que la mente era muy rígida. Uh-huh. Enseñémosle siempre algo nuevo para que ella se sienta joven, nueva, vital, creativa y en constante aprendizaje, Mónica, en evolución continua. Qué información tan buena la que nos diste hoy a nosotras, a todos los televidentes, redes sociales, porque yo sé que se conectaron contigo, con tu energía y quieren seguir aprendiendo. Bueno, los espero a todos en Moni Moscoso, así aparezco en todas las redes, en Facebook, en Instagram, en Twitter, Moni Moscoso, para que sigamos compartiendo estilo de vida y creciendo en esta vida maravillosa, llena de infinitas posibilidades. Muchas gracias, Mónica Moscoso. Gracias por estar en Mi Parque, Tu Casa, por esas hermosas palabras de conexión. Una mujer que ha aprendido y que lo más bonito es que no se ha quedado con eso, sino que lo ha compartido a través de sus redes sociales y, por supuesto, en esos espacios de bienestar. Mil gracias por estar acá. Un abrazo gigante. Muchas gracias. Muy bien. Una pausa. Hoy sí me tocó decir a mí una pausita aquí en Mi Parque, Tu Casa, pero regresamos con más. Ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Y continuamos con más de Mi Parque, Tu Casa, y como siempre con muy buenas recomendaciones, y hoy nos está acompañando también Jessica Escobar. Jessica, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. ¿Y tú cómo estás? Súper bien, feliz de que nos estés acompañando en esta mañana, en este cierre de mes y comenzando un mes, digamos que con todas las ganas de seguirnos cuidando, y hoy nos traes un producto que a todos los televidentes de Mi Parque, Tu Casa le encantan. Así es un producto excelente, y muy buenas tardes para todos. Ay, es que tardes, muy buenas tardes. Días para todos ustedes hoy este lunes tan especial, y es que la verdad en este momento tenemos un producto maravilloso, a ustedes les encanta, como decía Luisa, y es la Vita Francesa, y hoy tenemos unos regalos porque hay que cerrar el mes de las madres, mejor dicho, con toda la fiesta del mundo. Me encanta. Así es, y es que la Vita Francesa les va a ayudar a ustedes, sobre todo aquellas mamás que están muy cansadas en la casa, que sufren de ese dolor de pronto en la espalda llamado dolores neuromusculares. ¿Por qué? Porque la Vita Francesa es un alimento que contiene complejo B. Bueno, antes de pronto decirles eso, quiero que tengamos esta conciencia. Uno muchas veces se alimenta pensando, bueno, me voy a alimentar en que pues sufro de triglicéridos o de colesterol alto, o me voy a alimentar pensando en que soy prediabético o tengo diabetes, entonces tengo que reducir azúcar, o voy a alimentarme de alguna manera pensando en la inflamación del colon o en la gastritis. Y la pregunta es, ¿usted ha alimentado su cerebro? ¿Usted está pensando, yo voy a alimentar las neuronas de mi cerebro? Yo creo que nadie piensa en eso. Pues es el momento de empezarlo a pensar. Y la Vita Francesa es un producto completamente natural. La original es de Dominus Natura, eso hay que tenerlo muy en cuenta, por favor. Miren que en la caja es vino tinto y el sellito es dorado. Original, somos la única compañía que tiene la autorización en este momento de laboratorio para distribuirlo a nivel nacional. Y ahora sí, ¿qué va a pasar cuando usted consume Vita Francesa? Resulta que la electricidad que genera una neurona y la otra, que es la manera en la que se comunican, va a ayudar a que su cerebro, su cuerpo, esté en el equilibrio. Entonces, ese cansancio que dijimos hace un momento, que se ubica mucho como dolores neuromusculares y en la espalda, en el cuello, sobre los hombros, muchas veces en la cintura, en los pies, y que uno va del médico y se toma medicamentos, le hacen masajes, inclusive hasta infiltraciones, y el dolor permanece porque no es una enfermedad grave, es una enfermedad causada por un cansancio físico, emocional, y no solamente para las mamás, para aquellos hombres que trabajan todo el tiempo, para los chicos que están en los colegios. Mire, yo doy un testimonio, yo tengo dos hijas y mi hija menor no tenía como tanta capacidad para, digamos, en guardar información en su cerebro, digámoslo así, de esa manera, y se distraía muy fácil. Pues yo empecé a darle Vita Francesa porque no solamente es hablarlo, sino también experimentarlo, una al día. Pues les cuento que ahorita mi chiquis está súper juiciosa en clase, presta atención, absorbe la información de la profesora, porque es que un niño 6 horas o 7 sentado frente a un computador o en un salón recibiendo matemáticas, sociales, naturales, lengua castellana, bueno, todo al mismo tiempo, para que retengan tanta información, a veces también su cerebro se cansa. Ya
Jessica, me encanta lo que compartes y más por una palabra clave que repetiste muchas veces, es un alimento, no es un medicamento, y qué bueno entonces hablar de todos esos beneficios, que es una pastillita que les encanta también a los niños, porque primero tiene un buen sabor y además pues obviamente no le va a causar adicción. No, para nada, recordemos que es un alimento, no es nada adictivo y también ayuda a regular, como dije hace un momento, el sueño reparador en los adultos. Tenemos una ventaja y es que hay una promoción súper especial para ustedes, como dije, hay que cerrar mes, mejor dicho, de mamás con toda. Entonces, una sola caja normalmente vale 25 mil pesos más el envío, más el IVA. Pues hoy Dominus Natura le va a enviar no una ni dos, sino cinco a la puerta de su casa, cinco cajas de Vita Francesa por un precio muy especial, por 59.900. Usted dice, yo estaba viendo mi parque, tu casa, el domicilio es gratis. Y además le vamos a enviar este pote de colágeno a usted, mamá, que yo sé que le va a servir mucho. Tiene calcio, vitamina D y adicional a eso, pues sabemos que el colágeno es buenísimo para los dolores articulares. Aquí hay 500 mililitros y esta plancha, que es una plancha viajera para el cabello. Todo esto por los mismos 59.900 pesos. ¿Pero por qué? Nosotros importamos la plancha. Nosotros tenemos directamente el laboratorio y las alianzas para poderle llevar este precio a usted a su casa. Marcando ya nuestras líneas, 322-7172, 322-7172. Tenemos un WhatsApp, 300-448-8689. Envíos también a todo el país. Hay un 018000, que es una línea gratuita. Jessica, qué buenas recomendaciones, como siempre nos traes, un excelente regalo para cerrar este mes. Gracias por acompañarnos aquí en Mi Parque, Tu Casa. A ustedes por invitarme siempre, me encanta este programa, transmite mucha paz. Ay, gracias, nos encanta que nos digan eso y nosotros continuamos, Manuela continúa con más información aquí en el programa porque les tenemos muy buenas recomendaciones. Me encanta ese comentario que acaba de hacer Jessica, que ella hace parte también del equipo aquí de Mi Parque Tu Casa, donde dice que esto genera mucha paz, es que con este ambiente, por favor. Pero les voy a decir, aquí mirando el celular, he visto varios mensajes que nos dicen y nos escriben como, pero Manuela, Luisa, ustedes presentan diferentes invitados y hablan de vida saludable, de hábitos saludables, pero a mí me cuesta iniciar y no sé por dónde, o sea, no sé cuál es el punto uno para seguir el dos, seguir el tres y de poquito a poquito lograrlo, ¿cierto? Entonces, hoy lo que quisimos fue hablar con una neuropsicopedagoga, ella es Lady Arango, y le pedimos que nos diera como esa ruta, ese paso, qué estrategias uno puede implementar para lograr esto. Entonces, aquí tenemos este video de parte de esta experta, de esta médica que nos habla sobre este tema. Hoy les voy a enseñar qué es un hábito saludable. Resulta que los hábitos son rutinas que nosotros tenemos día a día. Entonces, a medida que nosotros lo vamos aplicando en nuestro diario vivir, se va convirtiendo en una rutina. Pero a medida que se va fortaleciendo durante los meses y durante los años, se convierte en un hábito. Hay hábitos buenos y hay hábitos malos, depende de la situación en la que estemos pasando. Si en algún momento nosotros cambiamos de una profesión o cambiamos de una carrera profesional, o de una casa, es necesario que nosotros identifiquemos si los anteriores hábitos son los que nos están ayudando a tener o encaminarnos en nuestra nueva vida. Entonces, para poder tener un cambio en estos hábitos, primero, identificar cuáles son esas acciones que necesitamos cambiar. Podemos hacer una lista. Segundo, después de haber hecho la lista, vamos a mirar qué pasos de nuestra rutina podrían ayudar a que nosotros podamos cambiar ese mal hábito o ese hábito a cambiar. Tercero, hacer un paralelo de las acciones que hacemos durante el día y durante la noche que van a permitir que podamos hacer ese cambio del hábito que queremos incluir en nuestro día a día. Vamos a hacer después de ese paralelo qué necesitamos adicionar en ese nuevo hábito. Por ejemplo, si nosotros queremos empezar a lavar los platos todos los días, en la mañana, después de haber hecho la lista de cuál es nuestra rutina, en qué momento de esa rutina nosotros podríamos incluir la lavada de los platos. Por ejemplo, nosotros nos bañamos, nos vestimos y después vamos a ir a preparar el desayuno.
¿Será que en el momento en que se está calentando la arepa podemos hacer el lavado de los platos? ¿O será que en el momento en que estamos añadiendo la ropa a la lavadora podemos lavar los platos? Entonces poder hacer como unas opciones de dónde incluir ese nuevo paso o ese nuevo hábito a cambiar. Cuarto, después de haber tenido el paralelo entre las acciones o actividades de la mañana y de la noche o de la tarde, llegado el caso, vamos a hacer estos pasos en notas adhesivas o pequeños papeles que podamos pegar en lugares específicos de la casa que nos permita recordar ese nuevo paso o esa nueva rutina. Quinto. ¿Qué vamos a hacer con esas notas adhesivas o pequeños papeles? Vamos a tener presente cuáles son esas acciones que hacemos desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ojalá puedan hacerlo por escrito. Después de haber hecho esta escritura, vamos a mirar en qué parte vamos a incluir ese papel. Por ejemplo, después de nosotros despertarnos, lo que hacemos inmediatamente es mirar el celular. Entonces, ese primer papelito lo vamos a pegar en la pantalla del celular o al lado del celular para recordarnos qué es lo primero que vamos a hacer, porque como vamos a cambiar nuestro hábito, vamos a ayudar a incluir en ese hábito el celular, que es lo primero que hacemos. Después nos sentamos y nos ponemos las chanclas. Entonces, ese segundo hábito que queremos cambiar, o si nuevamente es solo un hábito el que queremos cambiar, entonces en las chanclas también vamos a poner el papelito donde diga eso que queremos hacer en ese mismo día para poder recordar ese nuevo cambio que vamos a hacer. También para monitorear si estamos haciendo las acciones adecuadas o las repeticiones pertinentes para ese nuevo cambio, vamos a poner un límite para hacer como un checklist de lo que hemos hecho. Hay que hacerlo como en un tiempo corto, entonces ojalá durante el almuerzo hacer un checklist de lo que hemos hecho durante el día y que sí hemos adicionado ese nuevo cambio. También hacerlo en la noche para mirar si durante la tarde hasta la noche hemos hecho ese nuevo cambio y así sucesivamente hacerlo por varios días. A veces en algunas personas no sirven mucho los 21 días porque también tienen una rutina muy diferente o unos hábitos muy particulares. Entonces es mejor que entre más repeticiones haya, se convierta en un hábito. No poner un límite de tiempo, sino más fácil poner un límite de repeticiones. 6. En la parte de la casa que nosotros más usamos, vamos a poner una nota adhesiva de esos premios o compensaciones que vamos a tener por haber incluido durante la mañana y durante la tarde este nuevo hábito. Por ejemplo, ver 30 minutos de nuestra serie favorita, comernos una torta que nos gusta, llamar a un familiar, hacer algo que sea un premio para nosotros, que no tome mucho tiempo, pero que tampoco vaya a alterar esta nueva rutina que vamos a incluir. 7. Después de haber rotulado partes de la casa y lugares que nosotros usamos en nuestra rutina, también sería bueno que se apoyaran del celular y poner alarmas o cronogramas que nos apoyen ese nuevo cambio que incluimos, adicionándolo a esas nuevas rutinas que nosotros estamos teniendo durante la mañana y durante la tarde. De esa manera, si en algún momento en la mañana está muy lluviosa, no nos queremos despertar temprano o se nos está olvidando cuál es el paso que queremos adicionar, el celular también nos va a recordar esa nueva rutina y así vamos a poder cumplir con nuestra meta de cambiar ese hábito. 8. Y por último, para tener mucha más seguridad sobre lo que hemos estado haciendo, recuerden tener presente hacer el checklist, poner alarmas y apoyo desde el celular, rotular la casa, porque recuerden que para tener un hábito saludable no necesariamente es algo que nosotros estemos escuchando o estemos pensando que es algo malo, sino que un hábito saludable también es algo que queremos incluir en nuestra vida y que va a ayudar a que tengamos un mejor estilo de vida y que tengamos un óptimo funcionamiento en nuestro trabajo o nuestro quehacer como persona o como profesional.
A Lady, gracias por esta información tan buena que nos compartió en este video. Y nosotros seguimos aprendiendo juntos aquí en Mi Parque, Tu Casa, pero después de estos mensajes institucionales. Ya regresamos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Avanzando aquí en Mi Parque, Tu Casa, recuerden que de lunes a viernes es la cita con la vida saludable a las 9:35 de la mañana. Acá estamos nosotras dispuestas para darles toda la información que se pueda de el bienestar y hábitos saludables. No sé si les ha pasado a esas personas que en este momento nos están viendo porque están conectados con Telemedellín, pero también están trabajando y empezaron a sentir algunas molestias que no ha llegado al punto de ser lesiones, pero sí como que, ay, me duele por acá, es que el cuello, y empezamos a tener unos movimientos que pueden estar diciendo, que el cuerpo puede estar hablando y diciendo, venga, señal, señal, alarma que algo está pasando acá. Entonces, precisamente quisimos invitar a una fisioterapeuta para que nos hablara de este tema. Sobre todo, Manu, porque como ahorita se está trabajando desde casa, muchas personas no tienen inclusive como la silla adecuada y empezaron a sentir molestias, y por eso también tenemos a nuestra invitada Jessica López. Ella es fisioterapeuta, porque Jessica nos va a compartir hoy sobre esas pautas activas tan importantes que tenemos que hacer desde el trabajo. ¿Cómo estás? Muy bien, un saludo para ustedes, para todos los televidentes. Así como ya lo mencionaban, llevamos ya más de un añito, año y unos mesecitos trabajando desde casa. Muchos no tenían un puesto adecuado de trabajo, simplemente cogieron la mesa del comedor, pusieron una sillita y pusieron el computador y a trabajar. Funciona, ¿cierto? Podemos trabajar desde ahí, pero entonces, ¿qué pasa? Voy a sacar aquí una sillita para mostrarles. Sí. Dale, adelante. Entonces nos sentamos en la sala del comedor y o los pies quedan muy adentro o los pies quedan muy adelante, ¿cierto? ¿Cuál sería la posición correcta? Que los pies queden y todos los ángulos de nuestro cuerpo que queden más o menos en 90. Si yo pongo los pies acá y trabajo todo el tiempo desde esta posición, ¿qué va a pasar con mis rodillas? Se va a generar una presión excesiva en la rodilla y vamos a empezar con desgaste de rodilla, algo que se llama condromalacia rotuliana, porque la rótula empieza a presionar el hueso de por debajo. Entonces, lo correcto es mantener un ángulo de 90 o, ojalá, reposapiés, ¿cierto? En cuanto a la columna, muy bueno una silla que tenga soporte lumbar, pero si no tenemos una silla con soporte lumbar, lo ideal sería colocar una almohadita, un rollito o enrollar una toalla que me haga el soporte lumbar para que la columna no me haga esta curvatura en exceso, ¿cierto? El aumento de la curvatura, sino que esté neutra al ubicar la almohadilla, ¿cierto? En cuanto a las muñecas, sería el ideal que nuestros ángulos de muñeca y de codo estén también en 90, más o menos a una altura así. Mis manos no pueden estar muy encima porque entonces mis hombros van a quedar así y empieza lo que decía Manu, dolores de cuello, sino que deben estar tranquilos, reposados sobre la mesa, ángulos de 90, y la desviación de la muñeca tampoco debo tener el mouse, ni hacia adentro ni hacia afuera, debe estar totalmente neutro. ¿Eso con qué fin? Evitamos túnel del carpo, que es cuando se nos inflama la muñeca, me presiona el nervio, entonces empiezan los calambres en los dedos de las manos, no puedo agarrar objetos porque entonces ya se me caen, perdemos la fuerza. Eso con este fin. Con la parte de la cervical, la pantalla de mi computador no debe estar, mi cabeza no puede quedar mirando hacia abajo ni mirando hacia arriba. El ángulo de visión debe estar siempre a la altura de mi cabeza, o sea, más o menos en esta posición. Si todo el tiempo mi computador está así, ¿a qué voy? A dañarme las cervicales, ¿cierto? A tensionarme la musculatura de cuello, musculatura de trapecio. Listo, eso como por esa parte. ¿Qué podemos hacer entonces? Jessica, eso, ¿qué podemos hacer? Además, porque yo ahorita les decía, uno empieza, listo, me paro, ay, es que este dolorcito acá me tiene, es que voy a hacer así, uy, no puedo, la tensión acá, ay, las manos me están molestando, son señales que nos están indicando que
Listo, cuando empezamos a trabajar, normalmente en la casa trabajan más de lo normal, al menos en la oficina, listo. A las 9 salimos a tomar el desayuno, al mediodía salimos a almorzar, a las 3 un alguito. Pero en la casa, como estamos en la casa y por acabar y terminar todo rápido, nos sentamos y tal cual ahí mismo comemos, desayunamos, almorzamos. Sí. Total. De seguido. Entonces, lo ideal primero es cada 2 horas pararnos, hacer una pausa. No tiene que ser pararnos a estirar, puede ser ir por un vaso de agua, salir al balcón y estirarme, tomar aire, ir al baño, ¿cierto? Cada 2 horas mínimo. En cuanto a nuestro cuerpo, vamos a empezar a mostrarles articulación por articulación qué puedo hacer. O sea, porque no es solamente dolores y lesiones que se puedan generar, sino también calambres, ¿cierto? Sí. Calambres en las piernas, calambres en las manos. Entonces, vamos a empezar desde abajo hacia arriba, ¿qué puedo hacer? Entonces, hagamos de cuenta que aquí al frente está, ¿cierto? La mesa con el computador. Entonces, voy a retirar la silla, corro la silla hacia atrás y empezamos desde miembro inferior. Entonces, la pierna para los calambres. Estiramos y vamos a mover tobillo 20 veces. Cada tobillo 20 veces. Siguiente, apoyamos en talones y vamos a bajar a tocar la punta. Muy importante que la espalda quede recta, no hacer esto, sino espalda recta. Tenemos la costumbre, cada que nos ponen a estirar, a tocar punta de dedos, que lo hacemos y nos jorobamos. Lo más importante es la alineación de la columna, entonces bajo acá, toco punticas, sostengo 20 segundos y vuelvo y me acomodo normalmente. Siguiente, y vamos subiendo, cadera, hacemos carrizo hasta donde nos dé. Yo sé que hay personas que el solo hecho de ya montar la pierna ya les puede generar dolor, entonces mucho les va a quedar así, entonces si hasta ahí pueden subir la pierna, perfecto, si no, con la mano me ayudo como a empujar un poquitico y ahí voy a sostener 20 segundos también la pierna. Deslizamos, carrizo de mujer, mano izquierda, la ponemos acá y vamos a rotar el tronco hacia el lado, estamos elongando toda la musculatura de este lado. Sí. Para la espalda, vamos subiendo, estábamos en cadera, bajamos y abrazamos las piernas. Ahí sí, lo que más podamos. Cada uno de estos ejercicios los vamos a sostener por 20 segundos. Vamos con hombros. Manitos al frente, altura de los hombros. Sostengo 20 segundos. Vuelvo y descargo, subimos a cuello, mano hacia un lado, cabeza al lado contrario, vamos a estirar toda la musculatura lateral del cuello, 20 segundos también cada postura, volvemos al centro, con la cabeza pasa algo y es que yo no puedo pasar de acá y de una hacerlo hacia el otro lado, se pueden marear o les puede generar dolor. Entonces es muy importante que siempre que estemos estirando, paramos en el centro y pasamos al otro lado. Esto con el fin de que no se mareen, de no generar antes más tensión. Lo que podemos hacer también es correr la silla del puesto de trabajo o hacerlo sobre la mesa. Sí. Manitos acá y vamos a bajar con piernas extendidas a estirar. Y ahí estamos estirando toda la musculatura posterior, isquiotibiales, zona lumbar, ¿podemos espalda. Volverlo a hacer para que la cámara la muestre completa? Sí, claro. Porque manitos hay... acá, está la silla del escritorio o hasta la mesa. Puedo hacerlo hasta en listo, la mesa. Pero entonces perfecto. Vamos a rodar un poquito así la silla. Eso, perfecto. Ahí. Acá, piernas extendidas, rodillas extendidas y que la cabeza quede más o menos entre las manos. Y ahí vamos a sostener 20 segundos. Muy importante subir de manera lenta. Lenta. Ya estando de pie, lo que podemos hacer también es abrir las piernas, doblo, pierna hacia el lado que vamos a inclinar el tronco y extendemos la mano de encima. Jessica, ¿cuáles son esas patologías más comunes causadas, digamos que por no hacer estas pausas activas? Haciendo teletrabajo. Bueno, últimamente los pacientes consultan mucho por dolor lumbar, molestia en rodilla y muñecas. Completa. ¿Cierto? Entonces, para las muñecas, y muchos no lo creen necesario, solo hasta que les pasa, uno les habla mucho de prevención,
de vamos a hacer movilidad articular, vamos a prepararnos para trabajar, vamos a despertar nuestro cuerpo para una actividad que vamos a realizar. Entonces, muy importante, antes de sentarnos a trabajar, movilizar muñequitas, arriba y abajo, movimientos naturales de la muñeca, abro y cierro dedos, ¿cierto? Estiro antebrazos, estiro muñecas. Muy bien, esas recomendaciones que estabas entregando, otras que puedas dar que sean, pues que no se puede hacer definitivamente o que se deba hacer definitivamente porque lo que hacemos es pasar derecho y no nos damos o no prestamos atención. Como les decíamos, hay algunas señales que ya el cuerpo está diciendo, ojo, pues que de aquí voy para una lesión. Entonces, el prevenir siempre será como la mejor cura de alguna forma a eso que estemos presentando. Sí, claro. Entonces, definitivamente, ¿qué no se debe hacer? Nada de automedicarse, ¿cierto? No podemos automedicarnos. Me empezó el dolor lumbar, entonces voy y me tomo una pastilla. Eso lo que hace es pañitos de agua tibia, pero no me está sanando la raíz del problema. Entonces, ¿qué debo hacer? Primero, asesorarnos con un profesional. Segundo, si después de que inicie la molestia, realizo estiramientos, que obviamente van dentro de la pausa activa, que se pueden hacer, sigo con la molestia, consultar. Nada de automedicarse ni de solamente, es que me duele la rodilla, entonces ya voy a trabajar con la rodilla extendida y ya no. Eso lo que hace es prolongar la patología, volverla crónica y hacer que más adelante sea más difícil de tratar. Super. Jessica, ¿redes sociales o dónde podemos encontrar más información? Claro que sí. En Instagram me pueden encontrar como Jessica López, fisioterapeuta. Soy especialista en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, todo lo relacionado con salud laboral. Ahí pueden encontrar muchas cositas y tips que pueden aplicar en su vida diaria. Muy bien, Jessica, muchas gracias por estar aquí en mi parque, tu casa. Esa explicación estuvo buenísima porque nos hizo cada ejemplo de lo que debemos hacer y de esas pausas activas que podemos implementar. Muchas gracias por estar acá. Un abrazo muchas gigante. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Manu, y tenemos una muy buena recomendación, como siempre, acá, nuestra sí. cápsula de bienestar. Muy bien. Y hoy José Peña, psicoterapeuta y escritor, nos va a hablar de esos tres tips para que tu voz sea una aliada en la comunicación. Aquí se lo tenemos. Hola, hoy te quiero compartir tres tips importantísimos o tres elementos importantes para que tu voz sea una aliada en tu comunicación y tus mensajes sean mucho más congruentes. Lo primero, la velocidad. Lo segundo, el volumen. Y lo tercero, el tono. Cuando usas estos tres elementos a tu favor y que en coherencia con el mensaje que estás diciendo, te va a ayudar. El tono es la entonación, valga la redundancia, ya sea grave o aguda, que le das a lo que cuentas. La velocidad es obviamente qué tan rápido estás hablando y el volumen es qué tan duro o qué tan bajito estás hablando. La idea es que estos tres tengan coherencia con lo que estás diciendo. Es diferente decir hoy tuve un buen día a decir hoy tuve un muy buen día. O es diferente decir esa comida estuvo muy pesada a decir esa comida estuvo muy pesada. Ya lo ves, velocidad, tono y volumen, que sean coherentes. Importante que tengas en cuenta, trata de no hablar muy duro y que las personas no se sientan abrumadas con tu volumen, y también cuida de no hablar muy pasito y que no te escuchen. Importante que tu velocidad sea cercana a la de tu interlocutor y que tu volumen y tu tono también lo sean. Así que espero que estos tips les hayan servido. Hasta luego. Esa es la cápsula de bienestar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Gracias a todos ustedes por haber estado conectados con nosotros. Recuerden, de lunes a viernes, Mi Parque, Tu Casa, 9:35 de la mañana es la cita para que ustedes estén bien conectados con nosotros. La señorita, la despedimos porque mañana no va a estar con nosotros unos días de esta semana, así que le vaya muy bien. Espero que disfrute mucho y nada, nos volvemos a ver pronto. Claro que sí, Manu. Ya en unos días volveré a estar en este lugar que disfruto tanto, compartiendo herramientas para esos hábitos saludables, mano. Así es, entonces nos despedimos, un abrazo gigante, se cuidan bastante y recuerden, seguimos esta semana cargado de bonita y buena energía. Chao, chao. Chao.